Radio para los que aman la radio. WhatsApp 3764-1457-98. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche más tarde. 55 minutos pasan de las 8 de la mañana en esta versión alternativa de Ciudadanos. Seguimos recorriendo la mañana juntos. Te traemos información, te traemos buena música, buena compañía. La actualidad también pasa por aquí. Y el querido doctor Manolo Rielas también tiene su espacio, su columna. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Doc? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mañana lluviosa, pero bueno, acá estamos, ¿vio? Sí, estaba bueno, Papo, ¿eh? Sí, está. Lo vamos, ¿sabe qué? Me decía Ariel justamente, esta canción le gusta al doctor, con esto vamos a cerrar para que usted se deleite con... Con grande, sí. Para que uno se inspire. Exactamente. Bueno, las canciones son eso, ¿no? Inspiración, nos traslada uno a otro lugar. Pero bueno, yo lo voy a trasladar un rato a esta especie de consultorio virtual que tenemos. Y bueno, en una semana donde se hace un trabajo fuerte desde Salud Pública en lo que tiene que ver, ¿no?, con trabajos de concientización acerca, bueno, de hepatitis, conocer más también acerca de la enfermedad. Y exacto, entiendo que es el tema que tiene para plantearnos en esta jornada, ¿no? Sí. Bueno, hay una campaña, ¿no es cierto?, que se está desarrollando en este momento, que básicamente consiste en tratar de hacer el diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, el precoz rápido, pronto, de la enfermedad. La idea es que esta enfermedad, por supuesto, dependiendo de la causa, pero cuando más pronto se la detecte, mayor posibilidades de una mejor evolución existe. Claro. Yo lo que quería darle es así, bueno, obviamente está en todos los medios, ¿no es cierto?, como el test es muy sencillo, un pinchacito en un dedo, se le saca un poquito de sangre y se pueden determinar algunos tipos de hepatitis que obviamente requerirán el tratamiento de acuerdo al diagnóstico. Claro. Lo que yo quería transmitirle a nuestra gente es más que nada, bueno, algunas generalidades, así cosas básicas de la hepatitis, sin entrar en cosas muy, muy científicas, porque tampoco es el objetivo, pero para que todos nos entendamos un poco qué es la hepatitis y por qué es necesario esto, porque uno dice hepatitis y se remite a 30, 40 años atrás, claro, y era una enfermedad común, ¿no es cierto? Uh-huh. Era una enfermedad bastante benigna, que prácticamente no requería tratamiento, que se curaba sola, con reposo y con dieta, y bueno, las cosas... Como bien decía, el mundo va evolucionando y las enfermedades también van cambiando y se van fortaleciendo. Entonces, la hepatitis en sí podríamos decir que es todo proceso inflamatorio, infeccioso, o todo proceso que ataque al hígado, ¿no es cierto?, que enferme al hígado. El hígado es una glándula, un órgano muy noble, que prácticamente maneja a todo el cuerpo humano, entonces sin hígado no podemos vivir, no tenemos opción. Las causas de las hepatitis, antes decíamos, bueno, los virus, hepatitis A, en realidad son muchísimas, pero más o menos si uno quiere tener un esquema en mente, las más frecuentes son las hepatitis provocadas por virus, ¿no es cierto? Sí. Y de ellas hablamos de la hepatitis A, de la hepatitis B y de la hepatitis C, que son los virus más conocidos y lo que se pueden hacer un diagnóstico más rápido. Y son las más frecuentes también, ¿no? Claro, sí, las que se dan más, con más frecuencia, ¿no? Correcto. Después hay otro tipo de hepatitis generadas por bacterias, ya son infecciosas. También hay hepatitis por parásitos. La hepatitis... Sí. Es una enfermedad que está prevista que en algún momento nosotros la vamos a tener por el tema de las represas, ¿no? Claro. Las represas a largo plazo producen cierto tipo de parásitos, y estos parásitos tienen la capacidad de localizarse en el hígado y provocar una hepatitis que es bastante, bastante complicada. Hasta ahora, gracias a Dios, no la tenemos. Y eso que llevamos varios años de represa, pero bueno, la puerta está abierta. Pero es bueno saberlo ya, ¿no? Es bueno saberlo, sí. Después hay otros tipos de hepatitis, por ejemplo, las tóxicas. Cuando hablamos de tóxicas, básicamente hablamos del alcohol, ¿no? El alcohol, hoy por hoy, es una de las causas también no infecciosa, más frecuente de hepatitis. Y lamentablemente lo que se está viendo es que este tipo de hepatitis se está viendo mucho en personas cada vez más jóvenes. Arrancando desde la adolescencia, con este tema de la
de las previas, de del tomar en exceso, el tomar con descontrol, ¿no es cierto? Y sobre todo de determinado tipo de bebidas, ¿no? Que son muy tóxicas para el hígado. También tenemos otras provocadas, ahí ya la cosa es medio involuntaria, a medias, porque por pesticidas, por fertilizantes, esto lo vemos mucho en la gente que trabaja en el campo, los agricultores. En este último tiempo se habla mucho a través del tema. Sí, por supuesto, el glifosato es algo que siempre estuvo, que produce, aparte de hepatitis, otros problemas como cáncer, leucemia y un montón de cosas, y sin embargo, ahí anda dando vuelta por todos los cultivos y sembradíos como si nada, ¿no? Claro. También hay que saber que las hepatitis pueden ser provocadas por el abuso de medicamentos. Hay gente que toma medicamentos, es bueno saber que hasta un simple paracetamol, si es usado en exceso, uno dice, bueno, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, me duele el cuerpo, me tomo un paracetamol, me estoy engripando, me tomo un paracetamol. El exceso de medicamentos también puede provocar una hepatitis, ¿no? Ah, mire, también, esto es bueno en el núcleo familiar siempre hay alguno que, bueno, siempre desalentamos, ¿no?, esto de la automedicación, pero siempre hay uno que quiere curar todo con este tipo de medicamentos. Por supuesto, antes era la aspirina. Una aspirineta curaba todo, ¿no es cierto? Hasta cuando el chico no quería ir a la escuela le daban una aspirineta, ¿no es cierto? Tal cual. Ahora es el paracetamol u otros medicamentos. Y después apareció una enfermedad que se fue conociendo cada vez más, que es lo que se llama el hígado graso. El hígado graso, que es una condición del hígado donde aumenta el exceso de grasas en el hígado por una alimentación inadecuada, también por abuso de alcohol, y esto puede predisponer también a una hepatitis, ¿no? Pero las más graves de todas, estas son las que uno puede, digamos, controlarlas, porque, bueno, si uno sabe que una persona está yendo hacia el alcoholismo, puede tomar alguna acción. Si una persona con las vacunas adecuadamente, que lo podemos hablar rapidito después, puede prevenir. Ahora, hay otras que no se pueden prevenir y que son las más bravas, que son las hepatitis llamadas autoinmunes. Ajá. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las cuales nuestro propio organismo, cuando se ve agredido por un virus, por un germen, por un agente invasor, responde en forma inadecuada, en forma extremadamente dura, y hasta se vuelve contra nosotros, ¿no es cierto? Entonces, estas hepatitis autoinmunes hoy por hoy son muy frecuentes, son de muy mal pronóstico y de muy difícil tratamiento. Son las que habitualmente forman parte de ese grupo que llamamos enfermedades degenerativas, ¿no es cierto?, donde se ve afectado prácticamente gran parte del organismo. Esas son así, de modo rápido, las causas más frecuentes. Yo me quedaría con las causas infecciosas y con el alcohol, que, bueno, uno nunca deja de trabajar sobre eso, ¿no es cierto?, de aconsejar y recomendar de que por lo menos o se tome menos, o si se toma, se tome algo que no sea tan tóxico, porque con el tema de los costos también las bebidas, a veces se opta por bebidas que tienen alta graduación de alcohol porque son más baratas, ¿no? ¿Cómo nos situamos en la hepatitis? ¿Cómo una persona puede sospechar que tiene una hepatitis? Porque cuando uno está amarillo y hace piso oscuro y hace la materia fecal clara, bueno, ya estamos con una hepatitis instalada desde hace tiempo. Entonces, cuando uno tiene dolores abdominales a repetición, habitualmente tiene náuseas, vómitos, cada vez que come algo pesado, dicen, como grasas o comí un buen guiso y me cayó mal, empieza a tener pérdida de fuerza, lo que se llama astenia, o sea, ganas de no ir a trabajar. Habitualmente no dan fiebre, ¿eh? Después ya comienza uno a darse cuenta porque empieza a orinar oscuro, como si orinara así, tipo un té negro o un color Coca-Cola, digamos. Esa es la orina oscura, que parece sangre, pero no es sangre. Y la materia fecal se vuelve blanca prácticamente, como podríamos graficar como si fuera una masilla, el color masilla. Entonces, cuando uno está con eso, ya está instalada una hepatitis. Bien. ¿Cuál? No sabemos. Ahí hay que empezar a trabajar sobre tratar de averiguar cuál fue y en base a eso vender el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es el momento de ir al médico? Y el momento de ir al médico cuando uno tiene los primeros síntomas.
El médico tiene varios, digamos, varias pruebas para diagnosticar una hepatitis. Antes, hace 20, 30 años, uno lo hacía por la clínica, decía, mira, estás amarillo, tenés los ojos amarillos, te duele la panza, estás orinando oscuro, estás haciendo materia fecal blanca, tenés una hepatitis, anda a acostarte, no comas grasas, hace reposo y en 20, 30 días te vas a recuperar. Y efectivamente era así. Excepcionalmente se complicaba. Hoy no es así. Hoy es más complejo Hoy es más complejo. Entonces el médico mínimamente le va a pedir una ecografía abdominal, es algo que está a, una, digamos, un estudio de baja complejidad, que hoy por hoy, la misma que se le hace a la embarazada, bueno, esa misma se mira al hígado, ya uno puede detectar si el hígado está agrandado, si está graso. Uno puede hacerse unos análisis, es lo que se llama el análisis citológico. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora Salud Pública? Ajá. Ver si uno tiene los anticuerpos contra la hepatitis. Entonces uno puede saber si la hepatitis es A, es B o es C. Y fíjese cómo ha cambiado esto, que por ejemplo antes el 90% de las hepatitis eran hepatitis A. ¿Cómo se contagiaban? Y se contagiaban de persona a persona, compartiendo un mate, tomando el mismo vaso, de la misma bombilla, de la misma pajita, no lavando bien las verduras. Y la B era prácticamente prioridad de las personas que se transfundían sangre. Bueno, hoy no, hoy está todo mezclado. Por eso, doctor, se dice que en muchas épocas, mucha gente en realidad que se hizo transfusión allí por la década del 80, fines de los 90, tiene ese tipo de hepatitis. Exactamente, exactamente. Hoy ya tiene, o tiene una hepatitis crónica, o avanzó probablemente a una cirrosis, porque hay paso, ¿no es cierto? El primer paso es la hepatitis. Si la hepatitis no se cura, se transforma en una hepatitis crónica. Si la hepatitis crónica tiene dos o tres complicaciones, puede evolucionar a la insuficiencia hepática, cosa que es tremenda, porque en horas el organismo deja de funcionar y ahí la única alternativa es un trasplante hepático. Puede evolucionar hacia una cirrosis, que no solamente es alcohólica, sino la cirrosis puede ser consecuencia de la hepatitis. Y lo más grave es que puede llevar también a un cáncer de hígado. Entonces ya estamos hablando de que una simple hepatitis que antes se curaba con reposo puede terminar en un trasplante hepático si uno tiene la suerte de conseguir el órgano y entrar en la lista de espera, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, como para resolver un poco esto y no llegar a todo esto que fue, yo traté de ser muy gráfico para que se entienda bien. Sí, pero muy bien, doctor, porque muy terrenal todo, bien a tierra, digamos, para que la gente lo entienda. Sí, exactamente. Y fíjense, las hepatitis A y B, que son las por virus, y tenemos las vacunas. Claro. Tenemos las vacunas y son gratuitas. Entonces, sería una pena que una persona se agarre una hepatitis B. Fíjense, la hepatitis B se le pone al recién nacido en las primeras 24 horas de vida. O sea, el bebé nace, es más, en la sala de partos ya recibe la primera dosis de la hepatitis B. Eso es obligatorio, es por ley, en un sanatorio, en un hospital, en donde fuese. A los 2 meses se hace un refuerzo, a los 4 meses se hace otro refuerzo y a los 6 meses se hace otro refuerzo. Con esas dosis, la persona está protegida contra la hepatitis B. Bueno, zafamos la hepatitis B, nos queda la hepatitis A. La hepatitis A, hay una vacuna que también es obligatoria, que está en el calendario y que se pone en cualquier CAPS y que se pone cuando el chico cumple 12 meses, cuando cumple un año. Un año, exactamente. Y todos los que tenemos que vacunarnos sí o sí contra la vacuna, con la vacuna de la hepatitis B, somos los que trabajamos en salud. Por el contacto, médicos, enfermeros, personal de traslado, buscamos, todos los que estamos dentro de un centro de salud tendríamos que tener. Esa sería la manera más práctica de prevenir con las vacunas. Ahora, la otra forma para otro tipo de hepatitis, ¿no es cierto?, es también, hay medidas que son muy básicas, fíjese, el lavado de manos, que no, el lavado de manos sirve, lo vamos a hablar cuando hablemos de la gripe, de cualquier enfermedad está el lavado de manos. ¿Por qué? Porque el 90% de las enfermedades se transmiten por las manos. Claro. Porque tocamos los picaportes, la comida. Entonces, hay que lavarse las manos antes y después de ir al baño. Hay que lavar bien los alimentos. Porque el virus de la hepatitis se elimina por la materia fecal. O sea, yo tengo una hepatitis, voy al baño, voy de cuerpo.
me limpio, pero no me lavo las manos. El virus me queda en las manos. Con eso hoy le saludo a un amigo y le doy la mano. Le paso el virus a este amigo. Uh-huh. Este amigo prepara un mate, toma y pac, se mete el virus de la hepatitis por la boca. Y le instala una hepatitis a él. Entonces, si uno se lava las manos, lava bien los alimentos, lava bien los utensilios, por ahí también pasa muchísimo de la prevención. Uh-huh. Y lo que siempre digo, no, aunque suene feo, ¿no es cierto? Y ya sabemos que no hay que tomarlo mal, hay que tratar de no compartir el mate, y acá uno empieza la, la lluvia, ¿no es cierto? Más feo la discusión. Claro, pero uno tiene que acostumbrarse a tener cada uno su mate, ¿no es cierto? Por supuesto, si uno sabe que está con una persona con la quien comparte, convive, está controlada y está sana, yo no voy a, no vamos a, digamos, a llegar al extremo de no tomar mate con su esposa, con el marido. Podemos separar parejas con esto, doctor. Por supuesto que sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, en una oficina pública, en una oficina privada, en una consultora, en un... a veces se comparte el mate entre 4 o 5 personas. Claro. Y cada una viene compartiendo el mate de la casa con otras 4 o 5. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que el mate es un elemento casi personal, tanto para acá como para la gripe A y para un montón de enfermedades que se contagian por la saliva y sobre todo por las gotas, ¿no es cierto?, que con las cuales estornudamos, tosemos, que son millones de gotas que eliminamos cada vez que... Lo importante de esto es saber que la hepatitis dejó de ser esa enfermedad banal, tranquila, que se curaba con reposo, que puede lamentablemente evolucionar a una insuficiencia hepática, a una cirrosis, a un cáncer, y puede terminar, en el mejor de los casos, si uno tiene suerte, un trasplante hepático. Uh-huh. Esas son las cosas que yo creo que hay que remarcar hoy por hoy de las hepatitis, hablando así en tema, en forma general y muy muy por arriba, ¿no? Perfecto, doctor. Muy completo. Yo solamente voy a agregar este dato acerca de la campaña que se está realizando, bueno, Salud Pública y el Rotary. Hoy están en el CAPS 23 del barrio A4, mañana están en el Hospital Materno Neonatal, en el Hall, el 25 están en el René Favaloro, el 26 están en el Hospital Escuela Udo, y el 27, esto es muy importante, de 8 a 12, y el 27 en la Plaza 9 de Julio, así que todos podemos pasar a hacer, el test sacarnos muchas dudas, ¿no? Yo ayer veía en televisión, por ejemplo, las imágenes, la gente haciendo cola para hacerse el test, porque es un pinchacito. Claro. Es un pinchacito en un dedo, como cuando le hacen el grupo sanguíneo, ¿veo? Entonces, con eso uno puede saber si tiene una hepatitis y saber qué tipo de hepatitis tiene y ponerse en manos de un profesional y aparte de protegerse uno mismo, proteger también a su familia, ¿no? Claro, que no es menor. Que de eso se trata. Doctor, como siempre, muy completo, le agradecemos. Bueno, Ariel, por favor, te pido que prepares el tema de Papu, porque... Nos vamos con Papu, ¿eh? Lo presenta el doctor, preséntelo, doctor, y vamos en busca de la canción. Gracias, doctor. Bueno, nos vamos con Papu y Juntos a la Par. Nada como el Juntos a la Par. Caminos de andar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.